Lo curioso de esto es que esta fortaleza resistió el ataque de los piratas y de Van der Rohe, pero no sabemos si va a resistir el ataque del gobierno socialista de esta ciudad, porque es el que realmente está poniendo en peligro su futuro ahora mismo, ¿no? Como bien decía Heriberto, yo creo que hay dos elementos que hacen fundamental poder defender lo que estamos planteando. Por un lado, es el carácter identitario, lo que supone a la historia de esta ciudad, lo que supone tener referencias de dónde procede, cómo se creó esta ciudad, cómo nació, cómo evolucionó.